Amigos, yo soy Eugenio Santillana, estoy con ustedes en su programa Cocinando con Eugenio Santillana en el 143 de Cable Más o en internet en el www.mbmtelevisión.com. Ya saben que nos pueden ver en vivo en cualquier parte del país, del mundo, de habla hispana y extranjera. Pasamos los lunes, miércoles y viernes y las repeticiones de los programas martes, jueves y sábados. Hoy vamos a hacer un platillo que se llama, es un estofado de res, pero lo vamos a hacer, le vamos a dar un toquecito diferente, le vamos a poner unas tapas de hojaldre, que ese pan con mantequilla le da un sabor muy especial. Entonces, bueno, yo para esta ocasión voy a usar falda de res y voy a usar chambarete. La falda de res la sacamos del brisket, que es la parte del pecho de la res, que es la parte más jugosa que tiene el animal, tanto porque es la parte que menos se mueve a la hora que camina el animal, como cuando lo cortan, lo cuelgan de las patas, lo destazan, y siempre esta parte aquí, como es la que está hasta abajo, es donde tiene mayor concentración de sangre. Entonces es la parte, bueno, que ustedes lo conocen, bueno, como falda, que es la carne que usamos para desmenuzar, pero que si se le da una cocción precisa, pierde justamente esa textura correosa o que la tenemos que desmenuzar en láminas para que la podamos comer. Entonces, tenemos harina, tenemos el chambarete, tenemos la falda, tenemos los vegetales que vamos a usar para la guarnición, tenemos nuestro ajo, nuestra cebolla, que es lo que nos va a ayudar a aderezar la salsa. Tenemos un poquito de vinagre vino tinto, que se lo vamos a poner a la carne. Esto nos va a ayudar a darle un poquito de acidez a nuestra preparación y también nos va a ayudar a que va a romper mucho más rápido la fibra de la grasa del animal. Entonces voy a proceder a cortar mi carne y a sazonarla. La pueden cortar, yo normalmente les sugiero que la corten en trozos de este tamaño. Si la cortamos más chica, obviamente a la hora que tenga la cocción se va a reducir. Entonces tampoco es bueno tenerla en trozos delgados. Si los vamos a servir, yo para esta ocasión les voy a proponer que la hagamos en órdenes individuales para que podamos ponerle la hojaldre. Vamos a usar estos tazoncitos de porcelana. Vamos a vertir nuestro platillo y lo vamos a tapar con la pasta de hojaldre. Pero si lo quieren usar, lo quieren servir ustedes en un refractario, en un tazón más grande, pues no pasa nada, ¿no? Entonces aquí tengo el chambarete. Que esto, a mí en lo personal, que soy más antojadizo y más triponzón, me gusta mucho que tenga la grasita. Entonces esta parte se la pueden dejar, que a la hora de la cocción se separa perfectamente, nada más así con los dedos, o pueden cortar esos excesos de grasa para que no esté chicloso, que esto es la parte del nervio. Entonces se quitan. Y ya vieron más o menos, es importante que el tamaño de los dados que vayan a utilizar sea igual para todo, porque si no van a tener el problema que cuando retiren un pedazo de carne de su olla, por ejemplo, si este está un pedazote y el otro está un pedacito, obviamente al grande pues le va a faltar cocción para poderlo retirar ya del fuego. Entonces vamos a retirar los pellejitos. Como les digo, a mí la verdad es que me encanta porque aparte le da un sabor muy especial. Pero bueno, en esta ocasión se los voy a retirar y vamos a utilizar únicamente la carne. Vamos a hacer la misma operación que en recetas pasadas. Aquí tengo a mi mano derecha, tengo una bolsa donde vamos a poner la harina con la que vamos a empanizar nuestros pedazos de carne y los vamos a sofreír. Entonces voy a poner aquí mi sartén con un poquito de aceite de oliva. Voy a preparar un ajito. Es únicamente es para darle sabor.
y un poquito de cebolla. Ok, ya por último vamos a sazonar la carne antes de pasarla a la harina. Sal, pimienta. La pimienta es súper importante que al momento que la vayan a utilizar la rompan, o sea, con un molino, que siempre va a darle mucho más sabor que si únicamente la hacen ya molida, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a esta bolsa. Pueden usar una bolsa Ziploc. Si no tienen bolsa Ziploc, pueden usar una del súper, nada más asegurarse que no tenga hoyos. Y ya aquí voy a mi carne. La voy a agregar a la harina. Esa harina que se le va a quedar pegada a mi carne es la que me va a ayudar a espesar mi salsita. Entonces, que se pegue bien de harina. Bien, bien, bien de harina. Voy a ponerle una ramita de tomillo para que tenga un poquito más de... Y voy a agregar tantito más aceite porque vamos a sellar la carne en este sartén. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro aceite. Este es el refractario que vamos a usar. Hay que retirarle el excedente de harina a la carne. Si quieren hacerlo así o si quieren lo pueden pasar por una coladera. Nada más es importante moverlo. Y con que retiren el exceso de la harina es más que suficiente. Amigos, una vez más les recuerdo, chequen, síganos por las redes sociales. Chef Santillán, arroba Chef Santillán en el Twitter, o en Facebook, Cocinando con Eugenio Santillana o Chef Santillana. Ahora, les tengo una super noticia. Bueno, no sé si sepan que por internet ya nos pueden también seguir por www.mbm Televisión en cualquier dispositivo. Y ahora algo súper importante, ya pueden ver los programas de televisión por YouTube. Entonces ya no tienen... Ahora sí que ya no tienen pretexto para vernos, ¿no, Inge? Miren, aquí les voy a presumir. En el dispositivo móvil, aquí estamos haciendo una crema. Hicimos la crema de tomate. ¿Qué tal se oye? Eso yo, ¿eh? No vayan a pensar que nos copiamos el programa, ¿no? Bueno, ahí se los dejo. Ahorita les sigo presumiendo porque voy aquí que ya se me está quemando mi ajo y mi aceite. Entonces, vamos a dorar nuestra carne. Ponemos. Como siempre se lo repito, esa frase célebre ya de este programa, que las recetas no son exactas, son meramente orientativas. Así que no tengan miedo de, oye, ¿qué pasará si le pongo en lugar de tomillo, le pongo romero? Pónganle romero. ¿Qué pasará si en lugar de ponerle zanahoria le pongo chayotes? Pónganle chayotes, anímense. No tengan miedo. Entonces aquí, miren, vamos a... adorar los pedazos de la carne. Estamos dorando la carne. Obviamente esta carne, como no tiene nada de grasa ni tiene pellejo, pues va a ser mucho más fácil que la doremos. La harina también lo que hace es que, miren, por ejemplo, en esta carne dora diferente. O sea, no se ve quemada, sino se ve doradita justamente. Entonces, estamos, ya me van a regañar,
Ya le voy a poner. Ya le voy a poner mudo, pues. Acuérdese que ella tiene la alerta de la central y nos pueden estar llamando el santo, ¿no? Eso es lo malo de ser aquí el superhéroe de la cocina. Vamos a agregarle el puré de tomate. Vamos a agregarle el vinagre de vino tinto. Bueno, amigos, voy a ir un corte en lo que se terminan de incorporar aquí mis ingredientes para agregarle el consomé de res, explicarles cómo viene el consomé de res, agregarle los vegetales e irnos al montaje final para empezar a extender nuestra pasta de hojaldre. No le cambien, no se vayan, ahorita regreso, yo soy Eugenio Santillana.